Hola a todos nuestros amigos reunificacionistas de corazón. Hoy continuaremos con la segunda parte de Don Pedro Albizu Campos. Nos gustaría comenzar recordando que además de ser ocupados violentamente, sin ninguna otra razón que el expansionismo estadounidense, Puerto Rico fue la víctima también de gobernantes que eran nombrados de manera unilateral y a veces contra su voluntad por el presidente de los Estados Unidos, en muchas ocasiones, atendiendo solamente a un compromiso político. Algunos eran hombres sin la cultura, preparación o interés necesario para gobernar a un pueblo, mucho menos a uno diferente en costumbres e idiomas, y otros simplemente venían a tener unas buenas vacaciones, abusar de sus poderes casi omnímodos o enriquecerse a expensas del erario puertorriqueño. El presidente número 32 de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, nombra en 1934 a Blanton C. Winship, general retirado del ejército, gobernador de Puerto Rico. Este señor, que sirvió también en la guerra contra España, vino a Puerto Rico no a servir, más bien con el propósito de vacacionar. Al enfrentarse en su incapacidad y desinterés a un país minado por grandes dificultades, la combinación dio como resultado el recrudecimiento de los grandes problemas que, por causa de las políticas de los Estados Unidos, ya aquejaban al pueblo puertorriqueño. Winship no tenía la preparación ni la intención de ayudar a sus gobernados. El Ejecutivo se contentaba con pensar en promover el país como un jardín del Edén tropical. Lo que sí hizo fue ocuparse de entrenar a la policía de la isla, los incondicionales de las turbas republicanas, con tácticas paramilitares. La ciudad de Ponce se encuentra en la costa sur de Puerto Rico. Este fue el escenario de la masacre de Ponce. Irónicamente, tomando las palabras de Franklin D. Roosevelt, aquel fue un día que vivirá en la infamia. A date which will live in infamy. Pero en la historia puertorriqueña, la Junta Nacionalista de Ponce pidió y consiguió permiso para celebrar una manifestación en esa ciudad y luego un mitin el día 21 de marzo de 1937. En la capital, el gobernador Blanton Winship y el coronel de la policía Enrique de Orbeta objetaron, diciendo que era una concentración de las divisiones del Ejército de Liberación del Distrito de Ponce y que esta marcha por las calles de la ciudad constituiría una negación a las autoridades del país. Se dio la orden de revocar el permiso concedido por el alcalde de Ponce, José Tormos Diego, trasladándose el coronel Orbeta a Ponce. Días antes, al 21 de marzo, la policía colonial realizó una concentración de fuerzas en Ponce, que incluía expertos tiradores. La policía se armó hasta los dientes con ametralladoras Thompson y otras armas pesadas. Los cadetes de la República comenzaron a marchar y se escuchaba la borinqueña. En ese instante sonó un tiro. Los agentes disparaban a todo lo que se movía, hombres, mujeres, niños y animales. El pueblo, lanzando alaridos de terror, trataba de refugiarse en las casas o en las cunetas. Cuando terminó el tiroteo, había 20 muertos y más de 100 heridos. No se encontraron armas en las manos de los civiles heridos ni de los muertos. La Comisión de Libertades Civiles de los Estados Unidos investigó el suceso y lo declaró una masacre, aunque en el informe del gobernador Winship se calificaba el acto de un motín nacionalista, lo cual no es un hecho probable,
la comisión encontró que los uniformados de la policía rodearon a los cadetes y no les dejaron que se dispersaran. También que los cadetes no portaban armas. La comisión comentó que no había evidencias para asegurar una conspiración entre la policía y el gobernador. Si eso último es cierto, deberíamos hacer un monumento a la arrogancia de Winship y otro a la servidumbre enferma de la policía colonial, que costó vidas humanas. Y otro al peor enemigo de los intereses de Puerto Rico, aquel que nombró al gobernador. El presidente tardó 2 años más en destituir a Blanton Winship. En 1948, bajo la gobernación de Jesús T. Piñeiro y la presidencia de Muñoz Marín en el Senado, se aprobó la bochornosa Ley 53, mejor conocida como la Ley de la Mordaza. Esta ley fue muy parecida al Acta Smith de 1940, aprobada en los Estados Unidos. Esta ley prohibía tener una bandera de Puerto Rico o desplegarla, ni siquiera en sus propios hogares. Ya el gobierno de ocupación y el independentismo habían realizado la labor de enviar la bandera provincial al oscurantismo. Se consideró un crimen hablar en contra del gobierno de los Estados Unidos, hablar a favor de la independencia de Puerto Rico, así como imprimir, publicar, vender o exhibir cualquier material destinado a paralizar o destruir el gobierno colonial, o para organizar cualquier sociedad, grupo o asamblea de personas con una intención destructiva similar. Cualquier persona acusada y declarada culpable de desobedecer la ley podría ser condenada a 10 años de prisión, una multa de $10,000 estadounidenses o ambas. Esta ley ayudaría al nuevo gobernador a ejercer su puesto sin miedo a deshacerse de la oposición política. También desataría una década de represión política en Puerto Rico. Muchos consideraron que la ley era represiva y violaba directamente la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza la libertad de expresión. Pero la Constitución no sigue la bandera de los Estados Unidos y la Constitución nunca fue extendida en su totalidad a los puertorriqueños de la isla. En las elecciones generales de 1948 se eligió a Luis Muñoz Marín por el Partido Popular Democrático como gobernador. El hombre que alguna vez perteneciera al Partido Liberal, cuya plataforma propulsaba la independencia y llegó a afirmar que votaría por don Pedro para la legislatura, supuestamente le surgió un nuevo pensamiento político: dejar de luchar por el estatus y dedicar todos los esfuerzos para levantar al país de su postración económica. Esta fue la excusa para presentar a los puertorriqueños la oculta verdad de que Estados Unidos tenía planes de independizar a Puerto Rico después de hacerlo con las Islas Filipinas, según las memorias del presidente Truman. Pero una vez más, los desaciertos de Cuba, con sus ahora 3 dictadores impuestos por Estados Unidos, cambió los planes de los últimos para Puerto Rico. Luis Muñoz Marín simplemente sirvió de instrumento y títere de los Estados Unidos para perpetuar y encubrir la colonia ante las presiones de las Naciones Unidas. Sin embargo, prominentes líderes del Partido Popular se unieron al independentista. En lo que pareció una desbandada general, hombres como Vicente Geigel Polanco, Rafael Arjona Sicá y el doctor Francisco M. Sussoni expresaron públicamente su incambiable dedicación al ideal de independencia y, por lo tanto, la imposibilidad de continuar en el partido que habían ayudado a fundar.
Pedro Albizu Campos cumplió una condena de 6 años en la penitenciaría federal de Atlanta, Georgia. Cuando llegó a Puerto Rico, comenzó una campaña en contra del gobierno estadounidense y aquellos puertorriqueños que a su juicio eran traidores a los ideales de una patria libre y soberana. En una era que irremediablemente la realidad es de una Hispanoamérica sumida en el neocolonialismo de más de 2 siglos, siendo el patio trasero de los Estados Unidos. En 1948, casi todos los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico fueron a una huelga. Según los líderes estudiantiles, la negativa de las autoridades universitarias a permitir al señor Albizu Campos que hablase desde el teatro de la universidad era una negación a los derechos estudiantiles. La campaña nacionalista se intensificó, multiplicándose los ataques en los discursos y reuniones nacionalistas, sobre todo contra Luis Muñoz Marín, por ser el más grande traidor a la causa de las libertades de Puerto Rico. En 2 semanas entregaremos la tercera parte de este gran documental de Albizu Campos. Pronto, mucho más.